Esa es la solución del Partido Socialista al tema tan amplio de la prostitución, la modificación de dos artículos del Código Penal. No caigamos en lo que la socióloga italiana Tamar Fitch llama feminismo punitivista. È evidente come la protezione delle nostre donne serva da giustificazione di un controllo e di una stretta della repressione penale nei confronti dell'illegalità, soprattutto straniera ormai, in Italia e nel resto d'Europa. Historicamente se ha dimostrato che il Código Penal non vale per solucionarlo, y menos quando se tratta di temi sociali. Solo serve per castigare. Por lo tanto, se la soluzione è punitiva e lo che ustedes plantean è il castigo, sta chiaro che il suo obiettivo è castigare. No solucionar el problema de la prostitución. Como dice la profesora Ortubay, cuando un tipo penal es tan amplio, se diluye de la seguridad jurídica. Con el derecho penal se sanciona a quien infringe la ley y se le impone una pena. No defiende los intereses de las víctimas. El derecho penal no es un instrumento de política social, no cambia las estructuras de poder ni favorece la emancipación y el empoderamiento de las mujeres. No busca la verdad de los hechos ni el significado que ha tenido para las protagonistas implicadas en ellos. El derecho penal busca demostrar la comisión de unos hechos individualizados y que se pueden atribuir a un sujeto concreto. Seguimos anclados en una cultura punitiva donde interesa mucho más el origen del daño que las necesidades y los intereses y las demandas de quien ha sufrido ese daño. No vamos a hacer declaraciones de principios, ni de que estamos en contra de la explotación, ni de la trata, ni del prosenetismo, ni de la violencia contra las mujeres, porque todo eso es delito. Y por eso está tipificado como tal, porque es delito. Y hay consenso, porque lo que va al Código Penal necesita consenso. Y en eso hay consenso y por eso está tipificado como delito. El problema es en lo que no está consensuado, que ustedes quieren convertir en delito. Porque no todo lo que no nos gusta ha de estar en el Código Penal. ¿Se imagina si legisláramos en lo penal y punitivo en base a criterios morales no compartidos? Eso es lo que hacía antes la derecha, por ejemplo. Hemos tenido el tema del aborto, el tema de la eutanasia. Esos criterios se han utilizado con elementos no consensuados. Y así nos ha ido.